refresco de cola. Ey, tío, ponga a ver a la mesa, por favor. Vale. ¿Qué tal? No sé, es raro. Porque yo pensé que por lo que te conté el otro día. No, nunca más. Ya, pero me da miedo de cómo ¡acto comunitario! Me dieron agua por todos lados. Es que fue mortal aquello. Oye, tío, me da miedo entrar. ¿Pero por qué? No sé cómo contárselo a... Tú tranquilo, te van a apoyar. No, no. ¿Alguien me puede explicar por qué Pulido ha llamado a Angie y Alex? Es que no entiendo nada. Bueno. Oye, chicos, creo que yo tengo una cosa. Y es que me llamo Alex y soy una sosuela. ¿Por eso lleva bastante tiempo sin venir a la reunión? Sí, no sabía cómo contarlo. Tía, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo le voy a seguir llamando a Angie. Es que es una chica y es lo que tiene. Claro, ese es su nombre de toda la vida. Pues, es que vamos. No le voy a llamar Alex porque ahora quiera ser un chico. Es una tontería. Sí, ya se le pasará. Es una tontería que se le habrá ocurrido ahora. ¿De qué estás hablando? Nada, que simplemente no nos parece bien que así de la nada hayas cambiado tu nombre porque... Así sin más. Es que no nos esperábamos esto de ti, así de repente eres un chico, ¿no? Porque no me esperaba yo esto de vosotras. En un momento donde lo único que necesito es vuestro apoyo, yo sabéis que pensaba que erais mi amiga y os lo tomáis así. Bueno, no sé. No me ahora. Hey, espera. Podemos quedarnos con vosotros, Alex. Sí. Venga, chicos. 3, 2, 1. El camino al principio puede parecer difícil, incluso a veces dar miedo. Nunca es fácil que la gente respete tus condiciones, aunque nadie debería tener inseguridad a la hora de expresar su verdadero ser. A Alex le costó mucho asumir quién era, pero al final, gracias al apoyo de la gente que le rodeaba, consiguió salir adelante. Ojalá todas las personas en una situación como la suya sean capaces de aceptarse a ellas mismas y de ser felices.